Bueno, muy buenos días a los amigos de Max TV. Sí, hoy es una visita que hace el gobernador para revisión de obras. Vino, dedicó la mañana del día de hoy porque el gobierno departamental y el gobierno nacional han hecho una gran inversión en Paquetativa. Entonces, una de las obras importantes y emblemáticas es precisamente la recuperación de este embalse, o sea, el aumento de capacidad de que estaba en 180 mil metros pasar a 220 mil metros cúbicos. Entonces, la inversión es de 3.400 millones de pesos a través de empresas públicas de Cundinamarca. El gobernador entonces viene a mirar la obra, el estado en que se encuentra. Obviamente para Paquetativa es bien importante porque es de esa el volumen de agua que requiere para precisamente estas épocas de verano. Acabamos de pasar un verano fuerte y logramos la contingencia llevarla como habíamos programado. Es la planta, digamos, está y la capacidad de embalse más pozos nos permite que si no cayera una gota de agua durante más o menos 8 meses, tendríamos como atender el servicio de la ciudad. Entonces, con esto estamos demostrando que sí se han hecho unas inversiones bien importantes, alrededor de 24 mil millones de pesos se ha logrado gestionar con el gobierno departamental, el gobierno nacional. Este embalse permite precisamente mejorar la capacidad de almacenamiento. Estamos haciendo un reestudio nuevamente porque parece que los estudios nos permiten profundizar alrededor de 2 a 3 metros más. Vamos a mirar los recursos, a ver si lo logramos hacer, ya que en este momento se encuentra para poderse hacer esa obra, buscar esos recursos. Entonces, Paquetativa, pues empezamos, digamos así, a mostrar las obras que se vienen trabajando. Esto no ha sido fácil, esto ha sido un proceso de más de 2 años y medio de gestión, de búsqueda de recursos, de inscripción de proyectos, de control, de seguimiento, hasta que finalmente se pudo culminar con este trabajo que estamos actualmente. Bueno, precisamente hablando de esto, quiero que nos cuente cuántas personas se van a ver beneficiadas con este nuevo pozo que encontramos el día de hoy. Hola, el 100% de la ciudad. Recordemos que Paquetativa, más o menos, el consumo diario de agua es aproximadamente de 17 mil metros cúbicos. Entonces, un embalse de 320 mil cúbicos, pues solamente nos da una capacidad para poder tener, digamos, recursos hídricos en almacenamiento alrededor de 25 o 30 días. Obviamente que en el manejo que se hace, con la intervención de ese manejo hídrico, pues obviamente, la sostenibilidad del sistema nos permite mucho más tiempo.